Está escrito en el Zohar Kadosh. Pero no te lo voy a leer el Zohar Kadosh porque es imposible que lo lea el Zohar Kadosh. ¿Qué dice? Betana Avenair Laila Keyoma de Tekufat de Tamuz. Veama Kolame Dinui de Kutsha Berihu. Acá está traducido al hebreo. Esa noche hubo una luz que alumbró como si fuera una tarde en la época de Tamuz. Tamuz es pleno verano. Pleno verano. Son los días El día no termina. más Claro. soleados, más claros. Entonces, esa noche, está hablando de la noche de Pesaj. Esa noche la luz iluminó como si fuera un día clarísimo. Berraú Kolam, y todo el pueblo vio la justicia que hizo a Kosh Barjú con Egipto. Como está escrito en Teilim, ¿qué dicen los salmos? Balaila Kayom Yair, la Ah, noche como la luz iluminó, iluminó. que Hashejá, que orá, y la oscuridad fue como la luz. Así dice Teilim, nunca lo prestamos atención a ese Teilim. ¿Qué Teilim es? Kuflamentet, es un Teilim que leemos. Bueno, dice, y también para todas las generaciones, Akash Barjú nos va a iluminar esa noche con viento y con lluvia. Así que está bien que llueva en Pesaj, Viento con como llovió este lluvia. año. ¿Está muy bien? Dice, tal vez, para poder llegar a merecer esta luz, es necesario una preparación. Como aconseja el Abodat Israel, Sejas Elibraja, que para poder disfrutar de la luz del sol, que donde brillan sus rayos, hace falta primero abrir los portones Sharet Daltotav. Hace falta abrir vamos a decir, los portones, las puertas. Hace falta abrir las puertas. Si yo estoy en un lugar cerrado, yo no puedo ver la luz del sol. No, hay que abrir. Ahí tenemos que abrir. Pero Sí. acá seguramente que el Rab se refiere a otra cosa que Algo me tenemos que está abrir. seguro, Tal algo vez me abrir el seguro, corazón, tal seguro. vez bueno, abrir puertas y ventanas. ¿Por qué? Porque si están cerradas, entonces la luz del sol no puede brillar dentro de la casa. Obvio. Y bueno, se ve que nosotros somos como la casa y tenemos que abrir ojos, los sentidos. Tenemos que abrir los sentidos para que la luz del sol, para que la luz de Hashem nos entre. Dice, Veye Helko ben a Kesilim a Holbim behoshe Hashem. Y que si no abrimos nosotros nuestros portones y nuestras ventanas, entonces vamos a estar como los tontos, que ellos andan por la oscuridad, Hashem Shalom. A ver qué nos trae acá el Rab Biderman de Zetoshem. Vamos a ver. A ver, iré aquí. Memakat Dam Eshiru Israel. Es sabido que de la plaga de la sangre. Ah, no, esto no es el final de otra cosa. Perdón. Así dijeron en nombre de los justos, de que abrir las puertas antes de que se derrame el calor. Está hablando del sol, o está hablando más que del sol, vamos a ver. Umekubal ki u petihat delet. Le Eliyahu. Dice, y esto es sabido, que nosotros abrimos en el Seder de Pesaj, Abrimos la nosotros abrimos puerta. la puerta para que entre Eliyahu, que venga y que nos redima muy pronto, que nos traiga la redención. Amén. Y es sabido que hay una pregunta. ¿Acaso Eliyahu, que es un ángel, él necesita que le abran la puerta? No. No, seguro que no. El ángel puede atravesar puertas, paredes, todo. Veré, en la Delet no impide Seguro.
que no impide nada, él puede entrar sin la puerta. ¿Qué explicó el Nefesh Haya? Que es verdad, el Leonaví, él mismo, no necesita que le abran la puerta para que entre a la casa. Pero nosotros necesitamos abrir la puerta para que entre Leau, que entre a nuestro corazón. Para eso necesitamos abrir la puerta. El abrir la puerta, acá está justamente. Si nosotros podemos abrir la puerta de nuestro corazón, entonces va a entrar la luz en esa noche. Y si no, no va a entrar. Y ya trajeron un ejemplo. A ver, vamos a ver. Lilmud et Razet Torat et Cholent. ¿Qué está hablando acá? Del chunt. A ver, de la comida. A ver. Trajeron el ejemplo de lo que es la sensación del alma. Y esto lo estudiamos de cómo se hace la comida que comemos en Shabbat, normalmente el chunt. Y vamos a llevar el pensamiento a los hechos. Vino un experto que él enseñó, a ver, Alaj el Amunje, vamos al experto, dice aquí, vamos al experto más grande, que él va a enseñar con su boca que los 40 días y las 40 noches, durante 40 días y 40 noches va a enseñar cómo hacer el chunt con todos sus detalles. 40 días y 40 noches para hacer el chunt. Dice cuánta sal, cuánto ajo, cuánta carne, cuántos porotos, cuántos frijoles. Muy bien. Y después de pasar la prueba, o sea, nosotros tenemos Un curso, un sí, curso para que dura cocinar, 40 días y 40 noches. 40 días y 40 noches. Después tenemos que recibir un diploma Claro. que atestigüe sobre que somos expertos ahora nosotros también en hacer esta comida, ¿cierto? Cuando vamos a la casa y llega la víspera del Shabbat, entonces la gente de la casa dice, bueno, no, vamos, a ver, vamos, mostranos tu fuerza, ¿no es cierto? Lo que estudiaste, sí. Claro, vamos a hacer hacer para nosotros un chunt, como debe ser. Y cuando llegó Shabbat, y ya estaba, cuando abrimos la olla, destapamos la olla del chun, sentimos un olor terrible, un olor terrible que llega a lo lejos el olor terrible. Parece que había que taparla de vuelta enseguida para que no salga el olor que salía de ahí. Con mucha vergüenza, todos abandonaron la mesa, se escaparon de la mesa y esperaron hasta que Se vaya el olor. esperaron hasta que salgan tres estrellas. Y entonces este hombre fue a la casa de su maestro, que le enseñó 40 días y 40 noches. Y entonces, ¿qué le A dijo? Por preguntarle qué favor, pasó. Rabenu, enséñenos, por favor, cuál es mi pecado, porque el olor terrible que salía del chun no era ni siquiera para que un animal lo coma. Entonces Rab vio, empezó a profundizar, hasta que el Rab descubrió con su Inteligencia. inteligencia, con la profundidad de su pensamiento, él informó que por cuanto que la olla la llevaron a un lugar donde había ollas sucias, esta olla quedó con todos los restos de aparentemente, a ver qué dice acá, vamos a tratar de entender qué dice acá. Bequederazo
Meleá, Aitá, Beshayaré, Chulent, de Istaked, Ukbar, Alubaem, Kamshunim, Beharulim. Parece que la olla esa. Estabas cerca de ollas No, no, sucias, no. Aparentemente esa olla habían hecho chun, quién sabe cuándo, hace 2 meses atrás, y la dejaron sucia. Entonces, ¿él qué hizo? Llenó la olla, pero estaba todos los restos de un chun anterior. Entonces, y así, esto es como el mismo pobre. Nosotros, como esta persona que se lamentó tanto, nosotros nos comparamos. Si nosotros ahora llegamos a Pesaj con el fuego, nosotros llegamos a Pesaj con toda la fuerza. Nos limpiamos toda la casa, nos preparamos para la fiesta, planchamos la camisa para que esté bien, que estemos bien arreglados. Pero, ¿qué pasa? No nos limpiamos nosotros nosotros. de toda la suciedad Guay, guay, que guay, guay. juntamos hasta ahora. No juntamos, por eso los sabios. Entonces, ¿qué gusto y qué olor Vamos a malo va a tener. tener todo esto? ¿Por qué? Porque nuestros sabios dicen que hay que buscar el jamés, pero también tenemos que buscar el jamés que tenemos dentro. Nosotros hacemos cosas a veces que no son dignas, que no Claro, son. más que fermentado. Y entonces tenemos mucho jamés dentro que también hay que sacarlo. Y si no lo sacamos, por más que nosotros nos envolvemos todos con la camisa planchada, pero el olor sale para afuera. Si no nos lavamos bien y no sacamos bien todo el jamés que tenemos en el corazón, más que nada. Cuentan sobre un Alben Ajib Shel. Cuentan sobre el sobrino del Rebe Rabbi Shlomo Mikarlin, que él estaba muy cercano al Rebe. Estaba muy, muy apegado al Rebe. Un año antes de Pesaj, no, no un año antes de Pesaj, sino un año, unos días antes de Pesaj, le envió una carta al tío, al Rebe, y ahí escribió que Baruch Hashem, él tiene carne, tiene pescado, tiene matzot, tiene vino, tiene todo para Pesaj, y no le falta Behaserlo ela Pesaj le Pesaj. Y solamente le falta Pesaj le Pesaj. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver, le falta Pesaj para Pesaj. ¿Qué quiere decir todo esto? Vamos a ver qué quiere decir. Entonces, él le pide que le mande un Pesaj para Pesaj. Todavía no entiendo qué es. No entendemos. Le pide que le mande al tío, le pide que le Sí, mande un Pesaj para Pesaj porque él tiene todo, pero le falta el Pesaj. El tío se puso blanco. ¿Cómo? Pesaj ogel leagnis, Pesaj uja leagnis eta Pesaj betojeje sak shel hametz. Hacen los Pesaj le Pesaj. Entonces le pide que le envíe un Pesaj para Pesaj. Y el tío se puso blanco. ¿Cómo él puede entrar el Pesaj dentro de una bolsa de hametz? No sé por qué. Seguro, le jaquimá, veramía, veremisa, Shesarich le akshirasmo, kedat bekadin, isbirlo, al rebe. Un momento, ¿quién mandó a quién? Vamos a ver. El ajazarlo, el apesaj le pesaj. En quien, me vaquesh, shishlachlo, pesaj, el isbir. No isbir, no se puso blanco el rebe. El rebe le mandó. un pesa. Ixirlo, Sí. Ketzad Ujal, Leikanes. Ixirlo, le devolvió y le preguntó, ¿cómo yo te puedo poner Pesaj dentro de Hametz? Seguro que acá hay que ser inteligente. Y hace falta sacarse uno el Hametz de él y entonces ahí va a poder entrar la luz del día de fiesta. Le está diciendo, ¿qué quiere decir que le falta Pesaj le Pesaj? Le falta todo para Pesaj, porque lo que él quiso decir acá es que él tenía todas las comidas, tenía Todo lo carne, material, todo lo tiene todo lo material lo tenía, pero le material. faltaba él, No se preparó le él para faltaba él. Pesaj. Entonces el rebe le dijo, ¿cómo puedes poner Pesaj en una bolsa de Hametz? Primero tenés que sacarte
Tú mismo tienes que sacarte el jamés para poder tener todo completo. Y así dijeron en nombre del Rebbe de Satmer, Zechazal Ibraja, de Serrat Yoel, seguramente, que acostumbró el mundo a decir, Behol mi, Behol yeme ashana, que Sherotzim le salsel, me mande u, hoy, inejajam, shelmanishtana. A ver, dice aquí, que el mundo acostumbra a decir, durante todo el año, cuando una persona quiere despreciar algo, ¿qué dicen? Miren, Ave Eneja, tú eres sabio, tú eres el sabio de Manishtana. Dice, tú eres el sabio de qué cambió. Nosotros sabemos que en la Gada de Pesas tenemos cuatro hijos. Habla de cuatro hijos. El sabio, el sabio, el malvado. El malvado, el tonto y el que no sabe preguntar. Muy bien. ¿Por qué? ¿Alguna vez preguntamos por qué? ¿Por qué el sabio y el malvado? ¿Por qué el sabio y el malvado? ¿Cuál es el contrario del sabio? El sabio es el que no sabe. No, no es el tonto, el simple. El simple. Momento. Tenemos el tonto, el sabio, el malvado, el simple y el que no sabe preguntar. Ahora, preguntan los sabios, preguntan, ¿por qué el sabio viene acompañado del malvado? ¿Por qué? Sí, debería decir el sabio y el tonto. ¿Quién es el contrario del sabio? El tonto. El tonto. O el burro. O el, sí, el ignorante. El que no sabe nada. ¿Y por qué el malvado? El malvado puede ser inteligente. Entonces, ¿por qué el sabio y el malvado? Buena pregunta. O si no tenía que decir, dice el malvado, tendría que decir el justo y el malvado. O el sabio y el ignorante. Uh-huh. ¿Por qué el sabio y el malvado? Porque el sabio dice, no quiero tener un ignorante al lado. No quiero tener un tonto al lado. Un tonto que no sabe nada y no le interesa nada. Porque este no tiene arreglo. Prefiero tener un malvado al lado. El malvado puede hacerte yuba. El malvado se puede arrepentir. Pero el tonto, ya está. Terminó. Quedó ahí. Por eso sabio y malvado. Wow. Yo pensé que te lo había dicho alguna vez. No. Bueno, Baruch Hashem. Muy bueno. Entonces, ahora, ¿qué pasa acá? La gente acostumbra a decir para despreciar a alguien, seguramente este de la Gada de Pesaj, este es el jajam, es el sabio, para despreciarlo. Uh-huh. ¿Y por qué no le dicen que es malvado para despreciarlo? Si lo quiere despreciar, ¿por qué no dicen que es el malvado de Manishtana? O también puede decir el simple. ¿Por qué no dicen que es el simple? ¿Por qué decimos a una persona a la que queremos despreciar, por qué le decimos este es el sabio? Ay, mírenlo al jajam, al sabio. Mírenlo al jajam, para despreciarlo. Como para burlarse de él, sí. ¿No es cierto? A Motibla Beú Mefarekla. Dice, así como le decimos algo bueno para desarmarlo. Le decimos que es el sabio para desarmarlo. Dice, A Motibla Beú Mefarekla. Lo decimos para, ¿por qué? Porque el sabio... Este sabio viene la noche de Pesaj, ¿sí? Y empieza a hacer preguntas sobre cosas elevadas, sobre cosas que nos enseñó Hashem, que nos ordenó Hashem. Por ejemplo, ¿dónde estaba hasta hoy? ¿Por qué viene a hacer preguntas ahora? ¿Hasta hoy dónde estaba? ¿Hasta hoy no hizo preguntas? Ahora apareció y empezó a hacer preguntas. ¿Y dónde estuvo hasta hoy? Por eso le decimos, tú eres el sabio de Manishtana. Ahora vienes a preguntar, ¿hasta hoy dónde estabas? Por eso se lo desprecia así. Y y esto viene a atestiguar. Akoloskim bebirur ma edut be ajukim. Un momento. Beseba ata kemi. Dice, podríamos haber estado preguntando toda la ley de Pesaj, la estamos estudiando durante un mes antes, sí. O todo el año nosotros estudiamos Torah, ¿no es cierto? Entonces, pero este vino ahora, apareció ahora y cayó ahora y dijo, acá estoy. Y en ese momento, como si hubiera salido del cielo, como del cielo bajó, vino un extraterrestre, vino y lo bajó, y lo puso acá, y ahora este es el jajam de Manishtana. Y la persona que pregunta,
dijo, pregunta, ¿cuáles son las leyes, cuáles son los estatutos? Dice, por eso esto va a despreciarlo. Y la persona que quiere burlarse durante todo el año, entonces le dice que es el sabio de Manishnana. Que es el Koladam. Y porque así somos nosotros. Esto, como dijo Shlomo Melech, Kisé Koladam, Kisé Koladam, que así es la persona. Nosotros hacemos cosas, hacemos una cosa buena, y Behemasina Lemar Lemasa. Nosotros venimos siempre y queremos hacer, de repente aparecemos y delante de la gente queremos hacer una cosa buena. Queremos mostrarnos que somos buenos, ¿no es cierto? Frente a los demás. Dice, y por eso, con esto podemos nosotros hacer la diferencia entre lo que es el jamés y la matzá. Porque los dos están hechos con harina y agua. Con el mismo, sí. Tanto el pan como la matzá es Tiene harina y harina y agua. agua. Solamente que el jamés, manejim lo a matzá en manejim. Ela, she eta jamés manejim, beta matzá en manejim le rega, ela, kolasman osim. Ve oskimimo. El pan, nosotros lo amasamos y lo dejamos ahí reposar. Y después lo ponemos en el horno. Cuando se infló, lo dejamos en el horno. La matzá, la amasamos, la amasamos, la No amasamos, la la dejamos amasamos. No la descansar. dejamos descansar y enseguida al horno. Y en 18 minutos está todo hecho, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde me fui? ¿Dónde estaba? Muy bien. Por eso, el jamés se hace jamés, y esto nos muestra al Yetzer Hará, y se compara con el Yetzer Hará. Por eso decimos que tenemos jamés dentro. Y este se hace matzá. ¿Por qué? Porque no se le permitió hacer nada. Ni... No le dimos una tregua a ese jabez. Exactamente, no dimos una tregua. Y por eso dicen que cuando... Si nos hacemos nosotros jamés, que nosotros nos dejamos Nos reposar y desinflamos. nos desinflamos, entonces esto no tiene salvación, no tiene curación. Esto. No tiene curación, así dice. Y también nos dijo el Rebbe de Sadmer, Zeche Salibraja, que Be Sheir Lashem de Yom HaKippurim Ketiv, que en uno de los. En Yom Kippurim tenemos dos corderitos, ¿no es cierto? Dos corderitos, uno es para Para Hashem Shev. y el otro es para Azazel. ¿Sí? Hay que descubrir de qué quiere hablar de repente, ¿no es cierto? Dice, el cordero para Hashem de Yom Kippurim, está escrito en él, va su ajet. Y en este cordero se va a ir el pecado. ¿Por qué? Porque Mishishayach lo la Hashem. Ose upoel be'eno yoshev be atzlut mibli lasus. ¿Por qué? Porque la persona que tiene una conexión con Hashem está haciendo, está trabajando, está todo el tiempo haciendo y No se queda sentado. no se sienta haragán sin moverse. Beilu be, pero en cambio en el seir, en el cordero para Azazel, entonces a pesar de que él viene a perdonar todos nuestros pecados. No está escrito Beyazú, que con él hicieron. El cordero le dan tiempo al otro. Al cordero para Hashem enseguida. Lo separaron los dos. Son los dos iguales. Este salió sorteado. Este Para para Shev y Hashem. el Y otro enseguida lo degollan para. y terminó. Y el otro se pone contento. Y dice, uy, mira, mira el Yo me fin, ya lo todo, salvé. yo me salvé. Y él lo llevan a pasear, lo llevan con comida, le dan de comer, lo llevan, hasta que después lo tiran del barranco, ¿no es cierto? Pero. Él piensa que está todo bien. Ki yesodó shel abba leotot sad. Dice, esto es los fundamentos del que viene por este lado. El que viene por el lado de Azazel, por el lado que viene por el lado del pecado, él no hace, sino que él reposa como una piedra que no tiene lo que hacer. Sheen lo ofajin, em, tanto sea, o sea, él reposa en una situación que no tiene cosa contraria. ¿Qué quiere decir? Tanto sea en la cama, tanto sea sentado o acostado, entonces, y él se deja llevar a la ignorancia
Y por eso, esta es la diferencia. Nosotros al jamés lo trabajamos, a la matzá, la trabajamos y sale la matzá, sin fermentar. Si nosotros nos dejamos fermentar, entonces pasan las cosas que pasan. Y por eso, en esta fiesta, la preparación es nuestra también. No solamente preparar la casa y preparar la comida, que sea todo kasher le Pesaj, sino que kasher le Pesaj seamos nosotros también, de Shat Hashem, que podamos sacar provecho para nuestro crecimiento con la enseñanza del Hamish y la Matzah.